No sé por qué, pero me espero lo peor para... ¿Ves, Frank? Solamente necesitabas un fusil y dispararle un cargador entero en el cráneo al oso. ¿Cómo no se te ocurrió antes? Si es que... este Frank... Sí, me encanta que tanta preparación por si pasa algo chungo, pero luego un puto oso te mata. Tan preparado no estabas. Perdona que te lo diga. Sale desde a tomar por culo, tú. Ya verás, algún día. ¡Que alguien me ayude! Ni conflicto ni conflicta. He oído que hay un tipo intentando vender camisetas del Fan Center en la cuneta. Como no tenga cuidado, va a conseguir que lo maten. ¿Por qué no te aseguras de que no se meta en líos? ¡Dios bendito! Hello.
Wow. No te imaginas lo mucho que te debo. Bueno, te debo mucho, pero también cuéntame cosas. Me he enterado de que uno de los nuestros, Merle, llevó su camión al parque de caravanas. Intentaba sacar a la gente de allí, pero la secta lo capturó. Tenemos que ir a por él. No dejaremos que ganen. Talentos. Ay, 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 ay. Ah.
esto es lo más importante porque es, puedes llevar súper poco, tío. Ahora puedo llevar 25 flechas. Todos esos cabezones. Son unos ladrones. Me lo han robado todo. Por cierto, soy Dave, Dave Fowler. Wade y yo llevábamos el Fang Center de más arriba. No te voy a engañar, Wade solo cuidaba a los animales. El que se preocupaba del merchandising era yo, más concretamente de los cabezones de cheeseburger. Yo solito. Entonces vino Jacob y arrasó prácticamente con todo. Tuve suerte de poder escapar con algo. Pero lo más grave es que han robado los cabezones de cheeseburger. ¿Tienes la menor idea de cuánto cuestan? Ahora son objetos de coleccionista. En el extranjero están muy de moda. Y escasean tanto que podría ganar un dineral si los vendo por internet. Bueno, cuando volvamos a tener internet. Si no tienes claro qué aspecto tiene, tienes uno sobre la mesa. Es el único que me dejaron, esos cabrones. Por favor, tienes que recuperar esos cabezones. Son muy valiosos para mí. Gracias, colega. Menos mal que el cubil está en nuestro poder. Calla, espérate. No, no. No, no. Todo lo que tenga que ver con coleccionables le van a dar por le van a dar mierda, tío.
como nadie vaya a buscar a Frank. Menos que sea el típico coleccionable que sea matando bichos. Eso es vale. Te los puedo llegar a comprar. ¡Hala! Yo quería un coche, pero si me das uno, Dios.